para el portal informativo TV Calle Barina. Nos encontramos en la avenida Ribereña, específicamente en la parte donde el río Santo Domingo había amenazado con llevarse la avenida Nueva Ribereña. Como pueden ver en las cámaras de Pedro Lares, hicieron el corte al río Santo Domingo para que sus aguas bajen cómodamente en la parte externa y vayan directamente. Se quitó lo que era este brazo que venía y que chocaba contra la berma del río Santo Domingo aquí, donde amenazaba a llevarse este nuevo talud que se había hecho a través de la gobernación del estado Barinas de Intravial, que Pedro Lares grabó la semana pasada, donde el río estaba chocando aquí. Hoy de nuevo lo estamos haciendo aquí con la finalidad de dar a entender al pueblo de Barinas que nosotros hacemos la noticia para que se corrijan las irregularidades y para que el río Santo Domingo corra libremente con su cauce y así tener que resguardar esta avenida tan importante para el desarrollo integral del municipio Barinas. Desde las cámaras de Pedro Lares y para el portal informativo TV Calle Barinas, reporta el licenciado Edesio García Sosa.